los terrícolas de la tierra. No hay mucho de qué hablar. No hay que hablar. Ninguno de los dos dice nada. La verdad es que, como te dije, o sea... Si él no quiso hablar en su momento, entonces creo que ahora como ya, ¿para qué? Aquí hay mucho hablar. ¡Ay, esos silencios incómodos! Ya, hay silencios incómodos. Pero tú no seguiste hablando. Bueno, yo nada más quiero decirles algo, por eso traigo esta camiseta puesta hoy. Quiero decirles primero que nada, disculpa a todas las personas que me dieron el voto y confiaron la semana pasada y me comporté de esa manera en la gala. Vengo con una energía diferente esta semana. Quiero aprovechar las oportunidades que me quedan aquí, concentrarme en lo positivo y que pase lo que tenga que pasar. ¿Con un color casual? Ese es mi Teodoro, caramba. ¿Oportunidades con quién? Cuéntanos. Miguel, ¿con un color neutro? Mis oportunidades, por ejemplo, de mejorar mi amistad contigo, de reforzar esas historias, la amistad que deberías contarme y creo que no conversamos hace tiempo. Ajá. ¿No crees? Qué buena batería. Y contigo también. Que son un tatuaje junto. Y el sí, so sorry. No, mentira, pero es verdad. El abrazo de Judá. Ay, de verdad. Se levantó a conocerse de Gary Miguel y contó. Quería abrazo. Quería abrazo muy adorable. Eso fue. Bueno, yo estaba soltera todo el programa. Referirse así. ¿Qué? Cuando van en el programa. No lo ves la cara que tiene. No le ves tanto. Creo que lo dudo, pero me. No, si se ve, pues. Me enoja, Edgar. ¿Ves la cara que pone? Como que. Como que está enojado. O sea, no éramos esposos, no éramos novios, no éramos. Pues que pone como que fuera así. Se va a poner así si en el juego también se besó a las dos el mismo día. Y nadie dijo nada, no te hiciste la víctima vos. Exacto, yo con Miguel solo fue una plática y fue lo que quiero besarte, o sea, y es lo que me dijo. Bueno, y ahora sí quieres besarlo, ¿y qué? Y ya estuvo. Así tenés que decirlo. Pero no, o sea, lo que me molesta. No, bueno, no, 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 no. Se puso gaga. Sí, entonces, o sea, a mí lo que me molesta es esa actitud que toma, pues, demasiado enojado para cosas que no tienen tanta importancia y le está dando demasiado, pues. O sea, wow. Está siendo la víctima. Exacto, entonces como que no, yo no voy a seguir ese jueguito de estar aquí. Yo soy una persona madura desde el comienzo, le dije. O sea, a mí lo que más me interesa en una relación es la comunicación. Le dije, si yo me molesto, estoy muy molesta por algo, yo siempre te voy a escuchar. Porque a pesar de que yo esté molesta, yo escucho a las personas y me gusta conversar, me gusta hablar lo que pasa. Él no, él está en realidad, no puedo hablar ahorita, no quiero hablar ahorita, estoy molesto, estoy, o sea, por Dios santo, hay que ser maduro una vez en la vida, no solo enfocarte y llevar todo lo negativo y quedarte así estancado en ese enojo. Yo no soy así, entonces fue lo primero que le dije y mira, lo primero que me salió.